Buenas, estamos escuchando Ranchera Mexicana, no sabemos por qué. Íbamos a grabar Outlast, pero hay gente molestando abajo, nuestros padres. Así que vamos a seguir con Amnesia Machine for Pigs. ¿Dónde queda? Ah, el monstruo de agua. Sí, no me lo recuerdes, gracias. Hemos jodido, así es, van a aparecer de nuevo los bichos. Ojalá con esto drene el agua y se vaya el bicho. Y yo no tengo tanta esperanza con eso. Otra vez, señor Mandus. No, era. No sé cómo se llama esto. Yo soy. No. Who is we? ¿Quiénes son nosotros? Uy. Uy, no, pero hay el bicho ese. ¿Dónde estamos? Wey, brilla. Estamos ahí entonces. Ah, supongo. En las cloacuas. Vamos armados por las dudas. Es lo peor esto. ¿Por Sergio, qué? buscamos la compuerta de abajo. El Mandes, el Madness, Maddie, to me. Me encanta cómo entraría eso. Me van a morfar eso. Uy, algo pasó. Se comerá la silla. Nah, solo le gusta la No. carne. ¿Por qué? O sea, de todos los bichos que podían poner de nuevo, tenía que ser justo el del agua. No, hay que ir para allá. Mira, Suda, no voy a girar eso mientras tengo el bicho matándome. En resumen, no vamos a seguir el juego. Gracias por haber visto esta parte de Machine for Pigs y la última. ¡Coño! ¡Qué necesidad el vaso! ¿Escuchaste ese ruido? Y he cargado el pibe. No, tiré la silla, la puta madre. La necesito, Para coño. flotar arriba. Ah, tengo este camino, una de esas me salva. No. Ah, y está el otro esperándome de otro Es lado. genial, ¿viste la? Cuando. Pero estaba enrejado. O sea que lo tenías ahí a la derecha. Una SD, por acá me Algo para salgo. cómo algo se carga en un momento. Y las luces. Y ese monstruo del agua está electrificado para colmo. O sea, Ah, se ve muy bonito. no alcanzaba. No era suficiente con que el guaso te venga y te pegue. Y te siga y demás. Y está ahí. Una de esas, si dreno el agua, se va. Una vez. Yo no entiendo, o sea, ya era suficientemente jodido el bicho. Tenía que poner electricidad aparte. Para No nos hacerlo. pareció suficiente. No, y obviamente no lo iban a sacar. Vieron todos los gameplays de la gente diciendo, ah, es el más jodido. Nota de las No, notas. el día de lectura. Oh, pero esto cada vez está peor. Para cómo saliste no se entiende un carancho. Naturalmente, una vez desangrado, hay que escaldar el producto. Para cómo esos términos. Quitarle el pelo y rasparlo. Rasparlo, ni siquiera raparlo. Raspar. Como preparativo para la suspensión y la evisceración. What? Para ello, los pasamos por un depósito de vapor que se mantiene a una temperatura constante, pasando al el exceso de ventilación a la alta presión de los motores. A través de la caldera y de una serie de tuberías de cobre, hasta una cámara de piedra situada justo debajo del taller. En el centro de la máquina hay un componente que se debe mantener a una baja temperatura constante y que controla el funcionamiento del procesamiento del producto a lo largo del sistema. Junto a esto, la refrigeración es de gran importancia para conservar la calidad del producto, y esto también requiere que se elimine calor de ciertas áreas de la máquina. Por lo tanto, se combinan dos problemas en una única solución: la retirada de calor de algunas áreas y los requisitos de temperatura más elevados en otras. Unos paneles de conducción extraen calor aplicando los principios de conversión. No, de convección regulada por la caldera y enviando aire helado
por un grupo de tuberías en una dirección y vapores súper calientes en otra. Qué difícil esto, loco, suena como... Pregunto, que... ¿vale la pena leerlo? Porque termino sin entender nada. Parece que hay tubos de aire caliente y frío. Ah, de acá caí. Entonces vos tenés que hacer que la, regular las temperaturas de los dos. Ponerle que te dice, los dos tienen que estar en 40 grados, entonces pasarlos. Lo cual suena que es difícil de hacer. Bueno, puerta, esta está activada. Es que creo que la acabo de abrir, entonces tengo que pasar por ahí. Oh, ¡ey! No me jodas. En el medio de la... Uy. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Madness, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does, indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first Greek civilization he has left for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally, these things cannot be left to rot upon the tree, and sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Wey, me está asustando mucho. Ah, el mando se te estaba más. Erosionada como las de Egipto. Las piedras caen desde la punta. Hay enredaderas escalando por el estucado. Estúpido. Estucado que se adivina entre los escalones. Una sensación palpable de inquietud. El peso de lo olvidable. Y esto, aquí es donde se sentó el rey. Aquí es donde vivieron los sacerdotes. Esta es la casa de los muertos. Y aquí donde el sol ataca, aquí es donde lanzaron los corazones que no se consumieron. No, queridos niños, por supuesto que no eran salvajes. Veréis, ellos creían que el cielo podía caerles sobre la cabeza y estaban convencidos de que las ofrendas de sangre eran el único modo de impedir que sucediera. Tal vez, mi amor... Tal vez estaban equivocados, o tal vez su tragedia fue que no consiguieron derramar sangre suficiente para evitar que el cielo les cayera encima. O sea, va a empezar a tirar sangre. Son esos rituales locos que es. Si en algún momento se saturó el micrófono, perdón, porque esta cosa es una... Es... Nosotros tenemos una facilidad para joder las cosas, o que las cosas nos jodan, en su defecto. Ahora, seguro el bicho me empieza a perseguir, hay que correr hasta la puerta antes de que te agarre. Por lo menos no hubo que meterse con el bicho del agua. Una nota. Había dos. mi misterioso amigo tiene razón. Las alcantarillas están inundadas. Para seguir descendiendo tendré que encontrar las bombas de los canales locales para hacer bajar el nivel del agua. El olor es casi insoportable, me dan arcadas. ¿Por qué habrán inundado los túneles el saboteador? ¿Qué esperaba conseguir? Creo que él mismo es el saboteador. Él mismo sabe dejar los mensajes. Mandus postdiluviano. ¡Ya está! Ahora puedo volver a entrar
en la extraña cámara de descontaminación y seguir avanzando. Las aguas han retrocedido y han despejado el camino hacia la cloaca, donde podré desviar el resto de este torrente asqueroso hacia el Támesis. Tiren todo el Támesis, no hay problema. Vamos al Támesis. Y así abrir camino hasta el centro de la máquina. Ahora se quejan, ¿no? Los europeos no tienen qué tomar. Son un asco. O sea, era mejor contaminar el mar, ya que hay mucha agua salada, pero no. Es mejor contaminar la dulce, que hay un 3% en el mundo. Vos tirar el Támesis. En el Támesis, los otros ríos también tiraron, son unos mugres. ¿Por ahí no fuiste? ¿Todo? Es que estoy medio trabadito. ¿Qué se abrió eso? Tenés que ir al otro, ¿viste dónde estaba la agüita? Sí. Ey, estás provocando que la luz se apague en pedazo de bicho feo. That's it, Papa. You're so near now. So near now. You know. La presión baja. Dale, que me persiga algo. No, que no. Otra vez la historia de la puertita. Volver con esto. No tiene. Tiene menos sentido esta cosa. Ciérrate. Quiero cerrar ese antes de. Ahí está. Ahora el nuevo bicho sabe. Abrir las puertas. Para. Tengo que hacer eso. Ya me tuve que aprender el procedimiento. Ya está. Ok. Ah, creo que hay que dejarlo en el. Tirar esto y ahora tenés que apagarlo de atrás. Ahí. We can go. Esto me hace acordar la parte esa que íbamos a desagotar el agua. ¿Te acordás que caía en una de las pozas? Sí. Pero, ¿qué es ese sonido? Música. Espero que no sean nuestros parlantes. Ay. Ay, ¿estás comiendo? Te escribí una notita. Sí, veo un bicho comer abajo, mejor no bajo. Nido de miserables. What? Por Dios, un nido de esos asquerosos monstruos. Da igual. Da igual. Mi instinto me ha traído hasta aquí y estoy seguro de que en algún punto de este frío y húmedo complejo está la clave para seguir descendiendo. No les voy a mirar a la cara, los ignoraré mientras se dedican a sus siniestros quehaceres. Y aún así los veo dormir y comer y son tan humanos, parecen niños. No. Yo no sé cuál es el concepto de niños que tiene, pero... Monstruos. No voy a pensar en lo que he visto, en las sillas y en las jaulas, ni tampoco voy a pensar en cómo se esculpen esos monstruos. Se esculpen. ¿Cómo se esculpen entre ellos? Deja la pongo esto. Ponen música, por Dios. Mira, comiendo... luz en un disco. Pero están comiendo en una mesa con velas y todo, ¿ah? Sí, con... Es que es mucho romance ahí. Mira cuánto, cómo se dedican miradas mientras comen elegantemente en una mesa decorada. Sí. Le falta quitar toda la carne esparcida por la mesa y estamos. Ey, pero comen elegantemente, vos porque no respetas. Por lo menos estas puertas me dan más seguridad. Pero está el bicho adentro. ¿O no? No sé, cualquier cosa que esté adentro no puedo ver. Yes. Sí, pues debe ser porque tenemos la lámpara de Steve Wonder acá al lado. Hola. You're so beautiful. Son perros, no son cerdos, me la suda. Pero eso no da miedo, da más miedo lo de Amnesia Dark Descent. Es que era un plagio volver a ser el de Dark Descent. Es que el de Dark Descent estaba mucho más así como chador. Bonita. Creo que se puso loco el gato. No quiero que me vaya y el tipo rompa la jaula. Probablemente vaya a pasar. O sea, tenés cerdos en todas estas. Si abrí la ventana, hay cerdos acá. Sigue haciendo diferentes cosas. ¿Pero qué? ¿Mezcló este cerdos con humanos? Por lo menos los tenía bien encerrados. Uno vas a abrir y te va a saltar en la cara. Te vas a saltar, hay sangre. Acá. ¿Por qué siempre follow the blood? Follow the blood. No puede ser. No sé. Bueno. Aparte son giles.
Son cerdos, no me jodan. Es como mezcla. ¿Qué vienen electrocutados también estos bichos que cada vez que los aplumbras se te corta la lámpara? Me parece que no tiene plata para baterías nuevas. Pero justo cuando están los... Justo cuando están los bichos. Wey, esta luz cada vez me está pegando más fuerte. Sí. ¿Sabes qué? Estamos hacer todos, algo. Sí, como medio... ¿Está tranquilito o está muerto? Dame una de las dos. It's so beautiful, punto. O está tranquilamente muerto. Oh, la beauty. Oh, qué bellos que son todos. Parecen como niños. Sí, tal cual. Sí. What? Oh, pero oh, no hay la puerta. Siento que algo estaba atrás, no sé. Sí, a mí me ponía nerviosa ya. Tantos cerdos alrededor y... esa escalerita. Pensé que me iba a caer. ¿Por qué quedé a la mitad? ¿Wey? ¿Qué fue eso? No sé, pero como que algo te sigue. ¿Hay una puerta ahí? Esta era cloaca, o sea, había algo feo acá. Ahora ya no me gusta tanto. Corre, corre, corre. No me gusta. ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó un perrí? Y se la dio. Saltemos, saltemos de... Creo que Daniel saltaba mejor. Quedó toda la pantalla roja. Manos. No veo menos que antes. Estamos jodidos. A ver. ¿Qué tengo al frente? Es un tubo ascendente. El cual. Ah, o sea, me tuve que haber deslizado por ahí y no saltar como una vez. Es que sos Madness, así que va a ser todo así crazy. Hay una escalera. Sí. Esta vez hay escalera. Vas a bajar y vas a tener un cerdo in the face y va a ser una ilusión y de todos modos te vas a joder porque te va a dar wey, un ataque cardíaco. Pensé que había. Oh, pero eso no me gusta esta parte. ¿Por qué escalera, esa o esta? Baja para acá. No veo nada. Ya se está poniendo creepy el juego. Estábamos bien con los chanchitos, tal vez. Debe sacar, hay algo peor. No, esto no es el humo como venenoso que decía Daniel, solo que esto debe tener un olor a... Ay. Me sigue, the shadow. The shadow is following you. Ah, hay cuadraditos abajo. Sí. Ay, pero... ¿Por qué se soltó así? Fruta. Sigo en el piso inferior. Sí. ¿Otra cabeza de chancho? No. No, ya no. Ya no parecido. Sí, ¿no? Para mí que esto, este guaso está cargando una maldición también. Desde la corriente hasta la columna. Coloco la cabeza en el tornillo... ¿Tornillo? Del banco. E hizo girar la rueda hasta romper el cráneo. Oh. Y los pensamientos se infiltraron por sus zapatos. ¿Eh? Alivió la presión durante un rato, pero pronto volvió. Es porque tiene cerrado en los pies, entonces el filtro se entra en los pensamientos por los zapatos. ¿Han drogado estos guaso? Y no te digo que no, pero bueno, hay mucha gente drogada en el mundo. ¿Qué querés que diga? Oh, otro Mandus. Acá. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mandus. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Bueno, parece que es como que siente que él
los... son los destructores de todo el imperio de los... aborígenes. No, de los aborígenes de México. No sé si serán los mayas o los aztecas. Lo cual es cierto. No esperaba, pero no tanto. Lo cual es cierto de que son los destructores los blancos. Pero no los ingleses, precisamente. Son los españoles. ¿Españoles? ¿Oye? ¿Qué que vendría ahí? Las alas de bombeo. Otra vez. Estas deben ser las bombas de la cloaca. Estoy en el centro del trabajo del saboteador. Para poder mantener esta inundación, debe de haber desactivado estas enormes bombas. Pero sin duda andaba con prisa, pues ha dejado la mayor parte de su trabajo sin terminar, y sus torpes esfuerzos se han limitado a desconectar todo lo que podía encontrar. Si encuentro los mandos, el remedio será sencillo. Los mandos. ¿Los mandos? No, pero... ahora... ¿por qué? ¿Por qué tienen todos cloacas los juegos de la amnesia? ¿El primero tenía cloacas? Este es porque plan. Es el lugar donde puedes encontrar eso. Ahí está la electricidad. Yo no sé por qué está electrificada esa cosa. Debe hablar muy mal el lugar, entonces está como enojado. Está enojado. Es que se juntó junto con la... Parece que está recordando lo que vivió en México. A mí se le murieron los hijos acá. Esto es muy parecido a la historia de Daniel, que sí. Se había metido una tumba en Argelia y este se metió en una de las imperio azteca probablemente. Creo que voy a tener que bombear el agua más abajo. Espero no tener que enfrentarme al bicho del agua directamente. ¿Qué hemos aprendido con amnesia? No te metas en ningún lugar. ¿Qué fue eso? Me gustó eso. Me asustó eso. La forma de este cañón. No, pero ¿por qué tienen que cargar las cosas? Es así como... ¡wow! Desde allá tiene verso largo. ¡Guata mano! Manos tiene mano. Estos son bastante simpáticos estas cabinas. El ruidito es crique. Ah, voy a tener que activar esto, es como un gran generador. Ah, es todo así. Se ve todo tan... peligro, alto. Alto. Todas las ruedas deben estar colocadas para el correcto funcionamiento de las bombas. Ok. ¿Qué ruedas estas? Ah, las que van acá. Seguramente hay que buscarlas ahora. Me suena. ¿Y esto? Ya voy a romper algo. Ay, pero ¿por qué tiene que hacer tanto ruido? Pienso que va a llamar a los bichos. Nah, tranquila, ya están acá los bichos. Sí, la cuestión es que no vengan y te den así amor. Ok. Bueno, va. ¿Y este pasadizo sin salida? Sigamos bajando. ¿Este tendrá también varios finales como el otro amnesia? Bueno, ya veremos. Yo creo que es lo mejor tener varios finales. Como que está de moda. Bueno, no así, pero está bueno, digamos. Oh, pero... es que rompí varias cañerías. Al parecer eso pasó. Y abrí acá. Que dejen de cargar cosas así. Un recuerdo, notas. Me quiero ir. Válvulas y tuberías. Otra bomba. Tendré que hacerme cargo de ella. No puedo evitar sentirme como si estuviera atrapado en un gran juego. Obligado a realizar innumerables tareas. Hercúleas. Ok, hercúleas. Por la recompensa prometida de encontrar a mis queridos hijos. ¿Qué fue eso? Ah, mi silla. Mi pie, digo. Mi silla. Está rompiendo todo. Sí. ¿Listo? Ah, ok.
No, pero why? ¿Por qué no te vas? Total que tus hijos son espíritus fantasmagóricos y calvos que no necesitan tu amor. No necesitan tu... de tu muerte. Necesitan tu alma. ¡Oh! ¡Ay! ¡No! Es lo peor que te pueden hacer, tu hijo de perra. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Qué vos te crees que yo fui? Volví al comienzo, me la sube. Mano. Acá se rompió LP, me lo puedes cae hacer. De nuevo. Ay, no me digas. No, yo estoy re perdida, no sé vos. No, yo ando más o menos. ¿De acá? Mando de la bomba principal. Ahí está. Manos de la bomba principal. Manos de la. Estamos ya casi llegando. Estamos por terminar. Estamos por terminar. Ya tan rápido el juego se va a terminar. Estamos. Ey, no duró mucho menos que el otro. ¿No te parece? El otro se nos pasó rápido, ¿no? 11, oh no, nosotros hicimos. Ok, no sé dónde iba, pero lo puse. Nosotros hicimos 11 partes en el otro Amnesia. ¿Cuántas vamos con? Y esta sería como 6, ¿las 6 más o menos? Yo no sé. Yo ok, no sé. Mira su. Ok. Oh, pero no ruido. Estoy abriendo acá, ya estoy abriendo acá. No, está lloviendo caca del cielo. Poco, qué asco. Debe oler también ahí. Imagínate, le dan arcadas al guaso. Con su propio guapo. Sí. Hay agua ahí abajo. No me parece. Ay, idóneo saltar. ¿Y por qué saltaste a? Yo no salté, se cayó. Ay, no. Empujar. Hay que empujar cosas. Ok, bajé al pedo, significa eso. No sé, pero había mucho popo encrustado en las paredes, lo cual es científicamente muy interesante. Sí, sí. Wait. Por la hepatitis que te vas a agarrar, pero... Creo que bajé ahí al pedo. Esto no fue para... ¿O hay que tirar algo por ahí? ¿O no tiraron algo? No tiraron hay... un bicho, lo agarraron de acá y lo tiraron. Mira, y no se puede escalar por esa metalcita, no, metal. No, me voy a terminar muriendo. Digo, tal vez haya algo abajo. Es que sí, ¿para qué vas a bajar si...? Y son capaces, ¿no? De tirarte ahí a la nada. Me ha pasado antes. Me encanta esta parte, digo. Mira esas pilas de... De esto. Digo, sí, es muy interesante. Digo, ¿no? ¿Se rompe la luz esa? Pero no se puede decir. Si se pudiera romper, cualquier cosa de romper va bien, viene bien, pero... Fine. Ok, veo que fue todo muy al pedo. Oh, es como gastar tiempo de vida. Esto se llama perder tiempo y... Es que no tiene sentido, hacen todo eso tan elaborado para joderte así. Es un tutorial, es para enseñarte que vos si te quedas atorado siempre le vas a poder pegar una piedra de caca a una escalera. Ay, mierda. Mucho ruido acá. Ay, te dejé de notar, pendejo. Pero wow, es la velocidad de luz. Uy, para dejar un nido, eso está. Encontrar a los niños, he drenado la inundación. El Satanás ha sido derrotado. El corazón me late de emoción y la cabeza me da vueltas y se estremece. Febril por la emoción. La máquina vibra a mi alrededor y siento que su renacer es inminente. El descenso final me anima a entrar. Igual que Lily, aquel día de nuestra noche de bodas, me llamaba para convertirme en hombre.
Me parece que tantos líquidos cloacales lo están drogando mal. Lo están haciendo mal. No. Pasaré por el spray de alta densidad. No. ¿Viste? Lo frenó. Hizo como... Se dio contra una pared. Una pared de aire, sí, no importa. ¿Eso qué significa? Que sea lo que sea, encontrar la salida rápido porque... Se está llenando ese humo. Pero está activado. Frenarla no la vas a frenar. O sea que el dispositivo para ir al otro lado es para nada. Pero de todos modos ya estamos a tiempo. Así que después veremos qué hay que hacer. Pensamos en qué hay que hacer y volvemos. Wey, tanto ruido. Nos vemos en la próxima parte. Sí, me quedé medio solo. Y eso. Chao.